En el Pascual Guerrero hubo ilusión en celeste, más color y calor de caleños y caleñas. Así Uruguay jugó ante Nueva Zelanda. Matías Vecino mandó el centro desde San Jacinto, pero se dio contra el palo. Nicolás Cepelini dominó al caprichoso balón, desparramó talento y rivales a la vez. Así quebró la defensa y mandó el centro que David Teixeira tocó sutilmente. Pero otra vez, Stefan Marinovich cerró el arco neozelandés. Nueva Zelanda, a los 12 minutos del segundo tiempo, atropelló por derecha y al viejo estilo sacó ventaja. Centro y gol de Andrew Bevin. Los All Whites, vestidos de black alternativo, sorprendieron al ingeniero y su fórmula. Los celestes, vestidos con la blanca de alternativa, reaccionaron cuando faltaban 17 para el fin. Jugando y tocando bien rápido, Adrián Luna terminó el avance por izquierda en el empate 1-1. Uruguay dominó el partido y a su rival, pero no pudo ganar por falta de creatividad. La Sub-20 jugó 2 y empató 2 en el Mundial Cafetero.